Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede encontrar un alma hermana? Hay que emitir una onda mental de tres niveles. Dos no funcionan, una sí. La primera onda mental que va a ir a enganchar la onda mental de tu alma hermana es, pues, por mi placer sexual. Pues eso no va a dar resultado. La segunda onda mental es por la conveniencia social o económica. Es de familia similar a la mía, es de sociocultural igual que la mía, mismo idioma, mismo país, etc. Tampoco funciona. Y la tercera es porque yo le voy a cumplimentar con su karma y ella con el mío. Ella tiene unas cualidades que a mí me faltan, yo tengo unas cualidades que a ella le falta y entre los dos vamos a completarnos. Y en ese momento aparece tu alma hermana y esa alma hermana va a coincidir perfectamente en tu armonía sexual, armonía social y armonía amorosa. Pero la onda mental tiene que ser para que coincidan los karmas. O sea, la aportación de complementariedad el uno al otro. Pero muy poca gente en este mundo dice, voy a buscar una pareja para que complete mis defectos y transforme mis defectos en cualidades. Muy poca gente va buscando esto. Si fueran buscando esto, la onda mental haría que apareciera el alma. Bueno, tienes que hacer la lista de tus defectos, ser consciente de tus limitaciones. Y entonces, si esto ha pasado y la has dejado pasar, ¿puede haber otra? ¿Que has dejado pasar tu alma hermana? No hay varias almas hermanas, solo hay una. Imagínate que hubo la hermana. La hermana. La alma gemela y la dejaste pasar. Y alguien la ha dejado pasar. ¿Qué pasó? Volverá. Si es tu alma gemela, tiene que en algún momento igual aparecer, obviamente. Claro. Volverá si lo mereces. Claro. Porque si lo mereces. Y luego nosotros somos imanes. Podemos atraerla. Pero ¿cómo la puedes volver a atraer? Con el estado de conciencia que tienes. Hay un estado de conciencia que no la va a dejar volver y un estado de conciencia que sí la va a dejar volver. O sea, todo lo que sea un estado de conciencia para mejorar tu espiritualidad la va a atraer como un imán. Y todo lo que sea buscar pues un placer corporal o un placer social la va a rechazar. No la vas a encontrar. Vas a encontrar otra cosa, pero no va a ser tu alma hermana, va a ser el alma hermana de otra persona. Pero también tienes que estar abierta, o sea, receptiva a... ¿Ella? Sí, o porque a veces es como... Las almas hermanas cuando se ven, se reconocen. Inmediatamente. Y luego hay un test. Es que no te puedes separar de ella. Si te sientas en el sofá, se tiene que sentar en el mismo sofá que tú. Si te vas al cine, tiene que ir al mismo cine que tú. Si te vas al restaurante, va a ir al mismo restaurante que tú. O sea, las almas hermanas cuando se encuentran... Parecen hermanos gemelos, no se pueden separar. Y no como otros, que cuando se han hecho un matrimonio equivocado, él está loco por ir por allí y ella por allá. Entonces, y si llegan a una sociedad, en sociedad a una fiesta, ella se sienta en un sofá y él en la silla más alejada del salón. No pueden estar juntos. Las almas hermanas son ganchos que son inseparables, pero inseparables.